El Apolo del Belvedere es una copia romana en mármol de un original helenístico perdido. Pertenece al escultor griego Leocardes y se encontró enterrado cerca de Roma. Pese a no ser un original, como se cree, su fama ha superado a la de otras obras auténticas griegas y romanas. Los historiadores del arte, desde el siglo XVIII, no han dejado de alabarla con descripciones exageradas. Dicen, presencia ambivalente del erotismo y la belleza masculina heroica. Mezcla celestial de accesibilidad y severidad, de benevolencia y gravedad, de majestad y dulzura en una eterna primavera. Encantadora virilidad de la madurez con una graciosa juventud. Suave ternura del orgulloso edificio de sus miembros, donde la cabeza tiene una hermosura algo empalagosa, que no puede acusarse de afeminada. Consumación de lo mejor que la naturaleza, el arte y la mente humana pueden producir. A pesar de todo esto, en el Museo Vaticano, donde se encuentra, no pasa un siglo sin que le amputen o le injerten alguna parte de su organismo. Desgraciadamente, esta obra se ha convertido en un paciente habitual de las salas de disección artística. ¿Con qué intención el Papa Julio II convirtió el Vaticano en un nuevo Monte Palatino Imperial? Se creía en aquel tiempo que el Vaticano, durante la Antigüedad Romana, era una zona sagrada dedicada al dios Apolo. En esta colina, los sacerdotes etruscos hacían los sacrificios buscando augurios. Su nombre romano era Vaticinia, lugar de vaticinios. Julio trató de hacerle un marco pagano al dios Apolo en pleno siglo XVI. Juliano de la Rovere, que se nominó Julio II en recuerdo de Julio César, pretendía construir un inmenso escenario imperial con el mayor templo jamás construido y su propio jardín pagano, un nuevo Parnaso, como el pintado por Rafael en las estancias papales. Otro lugar sagrado de Roma, la colina del Esquilino, donde se encontraba la Basílica de San Pietro in Vincoli, antiguo templo paleocristiano y hoy muy transformado, fue donde acabó instalándose la tumba del Papa, con unas cuantas figuras de Miguel Ángel presididas por el Moisés. La relación con este lugar de Julio II, cuando solo era cardenal Giuliano della Rovere, se remonta al papado de su tío Sisto IV, que le hizo cardenal con 28 años en 1471, dándole la sede romana de Vincoli. Por entonces se encontró enterrada la estatua de Apolo, que se convirtió en parte de su patrimonio personal. Aquella aparición del dios solar fue entendida como una premonición por el futuro papa, que adoptó la estatua como un tótem, para no separarse nunca de ella, presagiándole una vida plena de victorias militares, ambiciosos proyectos arquitectónicos y varios hijos. En la biblioteca del Escorial se encuentra el Codex Escurialensis, donde apareció incorporado a sus páginas el primer grabado que se conoce de la estatua de Apolo, hecho por el pintor Ghirlandaio, que muestra cómo se encontraba la escultura antes de la restauración. Este incunable lo trajo a España el escultor Michele Carlone en 1509. Tras ser elegido sumo pontífice en 1503, Julio II trasladó a la colina del Vaticano su residencia y jardín, llevándose las estatuas antiguas que formaban su colección particular, entre ellas el Apolo, que había despertado un inusitado interés entre la clase intelectual y artística de la ciudad.
El último homenaje que Miguel Ángel hizo a su gran protector, muchos años después de su muerte, fue entronizar a su dios Apolo en el juicio final de la Capilla Sixtina, sustituyendo al mismo Jesucristo, al que le dio la cara, el peinado y el aura dorada del dios. Hay tres series de grabados del Apolo, realizados por diversos artistas del Renacimiento. Una serie es anterior a su traslado al Belvedere. Otra colección se hizo durante su estancia en el Jardín Pagano del Papa. Y una tercera son dibujos posteriores a 1532 en que fue restaurada. El escultor Giovanni Angelo Montorsoli, ayudante de Miguel Ángel, la restauró, quitándole el puntelli de piedra que unía el brazo derecho al cuerpo, poniéndole unos largos dedos en la mano derecha y añadiéndole la mano izquierda que sujeta un trozo del arco, así como la parte trasera del carcaj de las flechas. Tras la reconstrucción con los miembros completos, se reproduce en los grabados. Pero a finales del siglo XVI, en plena campaña puritana del Concilio de Trento, se le tapó el sexo con una hoja de parra que se mantuvo hasta el siglo XIX. El Apolo y otras esculturas, como el Laoconte, fueron secuestrados por Napoleón en su invasión de Italia, llevándolos al Louvre. Para conmemorar aquella efeméride, se reprodujo la entrada triunfal de la estatua en París en un jarrón de porcelana de Sèvres sobre un carro tirado por caballos. De su estancia en el Louvre, dan fe grabados y pinturas. Napoleón quería emparejarlo con la Venus Capitolina, también robada. El conservador del Louvre en 1800, Hubert Robert, pintó unas visiones románticas del museo en ruinas, destacando entre los escombros la estatua del dios tallada por Leocardes en el siglo III antes de Jesucristo, sin que se sepa si es un original o una copia romana posterior. En 1924 le añadieron una serie de piezas ortopédicas en los talleres del Museo Vaticano, como pernos de hierro, cemento, yeso y fragmentos de esculturas que no le correspondían. Luego, las corrientes de la restauración de monumentos cambiaron de sentido y le volvieron a quitar los añadidos. Así, sin miembros, viajó prestada en 1983 a New York, en el que fue el viaje más largo de su vida, para una exposición de obras del Museo Vaticano celebrada en el Metropolitan Museum. Cuando Lord Elgin puso a la venta en Londres las esculturas arrancadas del Partenón, una comisión del Parlamento, encargada de valorar los mármoles, dictaminó que la escultura más valiosa existente de la antigüedad no era la obra de Fidias, sino el Apolo del Belvedere de Leocardes, aunque parece que esta valoración lo único que perseguía era rebajar el coste de las piezas puestas a la venta.